24 horas de información. 24 horas de información. Sentite actualizado con la noticia. Auspicia el siguiente móvil. Dos Anclas está presente en la provincia de San Luis desde hace más de 80 años, brindando productos de calidad y ofreciendo soluciones prácticas y ricas para tus comidas. Sus líneas de sales, especias, aderezos, condimentos y repostería la podés encontrar en todos los supermercados de la provincia. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. En la costa de los Comechingones hay noticias. Y te las contamos. Siete minutos en todo el país, a la Villa de Merlo nos vamos, ahí está Vanina García. Vani, buen día, ¿cómo va? Pero muy buenos días, feliz viernes, qué lindo para aquellos que se pudieron tomar este día, que lo disfruten a pleno, está hermoso Merlo, ¿eh? Correcto, la noticia no descansa, por eso nosotros estamos acá activos desde bien temprano, bajo el comando de Ezequiel Darío Elizabeth Castillo. Sí, nos gusta. Está bueno darle la bienvenida a los turistas, las turistas que están llegando. Por supuesto. Así que bienvenidos todos. Ni hablar de quienes vienen al encuentro, también bienvenidos. Así que bueno, hermoso. Hermoso viernes, 17 grados la temperatura en estos momentos y hoy promete llegar a los 30. Así que, golazo, una jornada preciosa. Bueno, la Villa de Merlo, Vani, que me imagino también se prepara para un fin de semana largo con muchísima actividad. Como ya es de costumbre, mucha gente aprovecha y se hace una escapadita hasta allá. Mucha actividad, muchas propuestas durante este fin de semana que harán un ratito. Te las cuento. Sí. Si te parece, después de las info, te tiro todas las propuestas que este fin de alguna. Como a vos te haga feliz. Acá lo importante pero es que vos seas feliz. Mucha afluencia. Hay ya más de un 80% de reserva. Así Epa. Que se viene un fin de semana intenso en la Villa de Merlo, como nos tiene acostumbrados. Este sí. Fin de siempre es un gol, ¿no? Previo a la pandemia era como el fin de semana elegido. A veces se trabajaba más durante estos sí. días que en algún otro fin de semana, ni hablar, pero que hasta en las vacaciones de invierno, la gente como que viene poquito y consume mucho. Sí. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Van, y este fin de semana que además se viene, bueno, ahí en Cortaderas un movimiento importante. En Carpintería. Bueno, mira, vamos sí. si querés con eso y después nos vamos a la info. Dale. Te tiro todo lo que hay en estos días. Anoto. Ayer comenzaron Guárdeme las actividades patronales sí. en la Villa de Merlo. Sí, que se van a extender hasta el día lunes, martes. Muchas actividades, puestos en la Plaza Sobremonte. Se volvió a los puestos tradicionales en la Plaza Marqués de Sobremonte, que siempre son las entidades, las escuelas, los que ponen estos puestos. Así que se está llevando adelante toda una festividad religiosa muy muy importante, ¿no?, aquí en la zona. Esto aquí en la Villa de Merlo. Merlo también tiene durante este fin de semana la Fiesta de la Amargura, la cuarta edición de la Fiesta de la Amargura. Mira, te cuento, el sábado va a estar Huff, el sábado 8, sí. y el domingo Pipo Chipolati. ¡Vivo! Me dio ahí como un cachetazo a los 90, ¿no? ¡Vivo! Un peor de verdad, digas. Mira. Una cosa hermosa. Bueno, ahí vamos a ver en el balneario municipal con entrada libre y gratuita, Verde Cabeza, también Chingones, también bandas locales. Y se recontrapone Carpintería, chicos, el domingo
desde las 10 de la mañana con desfile de agrupaciones gauchas y mucha, mucha gastronomía. La decimoséptima, sería así, está bien, ¿no? Sí. Sí, número 17, está bien. Sí, señor. Fiesta, viste que siempre se nos complica cuando tiene el circulito arriba, ¿no? Bueno, Fiesta Nacional de la Carreta y lo siento mucho, tradicional fiesta a la costa. ¿Me puede de reservar un lugar ahí? ¿Cómo? Resérveme algún lugar. ¿Sabes que se te corta? No te escucho, Sergio. Que nos reserve algún lugar, porque se llena eso. Es imposible conseguir lugar. Ya no sé si conseguimos, ¿eh? Estamos viendo a ver si podemos salir esta noche para informados con el intendente Gastón Herrera, a ver si podemos lograr, y lo comprometemos ahí. Si les parece, le pedimos reservar una mesita ahí para el team. Somos 100. Todos para... No somos tanto. 23, ¿no? Éramos. 100. 123. Dígale 123. Apa la papa, bueno, se me va a complicar un poquito, vamos a tener que conseguir otra plaza solamente para nosotros. Esto va a ser el domingo 9 desde el desfile a las 10, desde las 12 de mediodía, la apertura con la presencia de la Cautana, Ezequiel Traza y Roxana Carabajal. ¡Qué divina! ¡Qué lindo! Chicos, Roxana Carabajal, si hay una mina que es divina arriba y abajo del escenario, es Roxana Carabajal. Una copada. Tuve la posibilidad de hacerle entrevistas y es una mujer preciosa en todos los sentidos. Que anda con drama, Anda con drama. Bueno, después lo que le pasa en la vida, uno ve al artista, ¿no? Pero a veces el artista, viste, que se baja. No, pero es una cuestión de ella, que ella tenga un tema personal que tiene que ver con su hija. Entonces, bueno, lo ha hecho público, claro. Y está pidiendo ayuda con respecto a eso, nada más. Claro, son cuestiones personales aparte, ¿no? Que pero está bueno, fuera de lo artístico. El escenario es una genia, y abajo del escenario es una mina recontra humilde, y eso es súper valioso, chicos, porque a veces se le suben los hombritos a la cabeza, ¿eh? Tal cual. Pero es una humildad divina, así que va a ser un planazo este fin de semana ir a la Fiesta de la Carreta, y lo siento un chivo, de todo tenemos... Uh-huh. Muy bien. ¿Y la amargura cómo sería la Fiesta de la Amargura? Eso, ¿qué hay porque, ahí? No sé, acá por ejemplo hay Fiesta del Rencor, pero claro. De la amargura, ¿cómo sería? Y en Merlo, ¿qué podíamos tener? La Fiesta de la Amargura. No, perdón, no se me enojen. No, Fiesta de la Amargura tiene que ver con... ¿Lo organiza la municipalidad? Como un chiste, como contrariando a la Fiesta de la Dulzura, ¿no? La famosa Fiesta de la Dulzura que se hace en Merlo. Y los cerveceros armaron esta fiesta. La Fiesta de la Amargura, por el amargor del lúpulo. Viene por ahí, la Fiesta de la Amargura. Okay. Pero ¿usted sabía que... Merlo, chicos. ¿Usted sabía que en Merlo hay un productor de vinos o no? Hay más de un productor de vinos. Hay uno, ayer yo los escuchaba y no nombraron a uno. Si me permiten lo nombro, Viñedo Fraterno, que está... ¿Vieron el algarrobo abuelo? El famoso algarrobo sí, abuelo, que sí. Es de los abuelos, el algarrobo de los abuelos, le dicen también, ¿no? Sí. Antonio Esteban Abuelo se ha inspirado también para escribir, bueno... De ahí, de donde está el algarrobo abuelo, seguimos por ese camino de tierra y está Viñedo Fraterno, una familia que hace muchísimos años. Miren, yo los conocí hace más de 10 años que vino a visitarlo Felipe Tomasevich en su momento. Mira, a ese viñedo. No sé por qué así que... a la mente, Tomasevich, pero bueno, está bien, escúcheme. ¿Sabes que no lo escucho? No sé, tengo un retorno medio chonguito hoy. Escúcheme, el tema es el siguiente. Algún día podemos conversar. ¿Y por qué no mostrar eso? Pero usted sabe que yo siempre dispuesto, siempre lista, soy un boy scout. Pero no haga lo de Minichi, porque ahí nomás se prende y quiere empezar a catar todo, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, a ver, yo si juego, es así, me debo a mi público. Si el público lo pide, viste la excusa, sí. Al pedido del público, bueno, a mí la gente me pide que pruebe. Escúchame, Vani, ¿cuánto cuesta la entrada, me preguntan acá, para el Festival de la Carreta y los 101 Chivos? No tengo en este momento, a ver, esperen que voy a chusmear el flyer ahí, a ver si lo dice, no tengo el precio... De las entradas. Bien. A ver. Noche. Entradas anticipadas. ¿Y se puede llevar? Se puede llevar reposera, sí. Silla. Anticipadas, 2.500 pesos. ¿Qué incluye eso? Porción de chivo, ensalada, pan, cubiertos descartables y silla durante todo el evento. O sea, te sentás, te comes un chivito. Y no está caro, ¿eh? 2 lucas, sí. 500. Y además van a ser más de 400 chivitos a la parrilla, una maravilla. Sí, el 101 ya quedó viejísimo, claro. Allí en el horno, es como que sí, le quedó el nombre. El vino lo compras aparte, digamos.
¿Cómo, cómo? El vino aparte. Sí, por lo que dice, pero ¿por qué vino? Lo podemos acompañar también con una gaseosa. Usted es una también, forma de decir. Lo que pasa es que comer un chivo con gaseosa, qué sé yo, no sé, cada uno tiene el gusto que quiera, pero, por ejemplo... Con champagne, diría mi amiga. También, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé si va a haber champán, pero digo, un vinito, un tinto, sí, un Malbec, un tempranillo, un no sé qué, pero... Un cabernet. Pero bueno, vendría bien. Entonces no cae tan pesado. Claro, claro, claro. En realidad porque el vino ayuda también al tema de las grasas, ¿no? Que tiene... Pero aunque el chivo no tiene mucha grasa, es bastante... No. Se cuida, es más vegetariano. Es que corre por es acá. Vegano. Corre por acá por las tierritas y hace mucho ejercicio. Bueno, interesante lo que va a pasar con este festival una vez más. Así que bueno, nada. Me dijeron que va Carranza para allá, a esa fiesta. Pero bueno. ¿A Vivi? Sí. Bien. Ah, bueno, mi amiga Vivi, vamos a saludarla. Eso fue lo que me comentaron. Después. Pero bueno. Bien. Si queda alguna porción, mándela. En un tupperware. Bueno. Un poquito complicado, hasta va a llegar medio achuchadito el chivo. Pero bueno, vamos a intentarlo. No se preocupe. Bueno, se preocupe. Otra cosa, hablamos de sierras recién. Otra cosa que pasó, pero esto pasó ayer. Hermosa la actividad que se vivió, la jornada que se vivió en la Reserva Provincial Mogote Bayo, que es una reserva divina, la verdad, chicos. Ahora les cuento otra actividad también que va a haber en la Reserva Mogote Bayo durante este fin de semana. Saben que se liberaron 22 aves. Ustedes saben que estamos en este mes, por la Secretaría de Medio Ambiente, en el marco del Día del Ave, se conmemora este mes el mes de las aves, ¿no? Está propuesto por la parte de la Secretaría de Medio Ambiente y va a haber durante todo el mes liberación de aves. ¿Qué tipo de aves? Bueno, estas aves que han sido encontradas, que estaban en cautiverio o que algunas fueron decomisadas, ¿no?, por la Policía Ambiental en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, una tarea hermosa que llevan adelante. Algunos han tenido que ir a la Florida, a la Reserva de la Florida, sí, a tener que pasar, ¿no?, por todo un proceso de tratamiento, de recuperación. Algunas aves estaban en muy mal estado. Y ayer... En la Villa de Merlo, en la Reserva Mogote Bayo, se liberaron 22 aves. Estuvimos acompañándolos, porque aparte, algo re lindo, fueron invitados a una escuela de Rincón del Este, los dos segundos, yo dije segundo A y B y me corrigieron, me dijeron, no, es segundo, primera y segundo, no sabía que ahora se dice así, chicos, así será. En los dos segundos años de la escuela de Rincón del Este, participaron de esta jornada emocionadísimos los chicos y las chicas y liberando esas 22 aves que enseguida se fueron a hacer amigas del resto de las que estaban ahí en la Reserva Mogote Bayo. ¿Sí les parece? Vamos a escuchar a Lara de Nápoles, quien es la jefa de área fauna de la Secretaría de Medio Ambiente, que nos contaba sobre esta actividad. Dale. Bueno, yo soy Lara de Nápoles, soy la jefa del área fauna. Estamos en Mogote para liberar, ya liberamos aves que vienen de comisos, estaban en hogares, en cautiverio, y fueron rehabilitadas en el Centro de Conservación de la Florida y las trajimos a Mogote para que vuelvan a su hábitat silvestre. Son 22 ejemplares y las especies eran reinamoras, jilgueros y diucas principalmente. Esto en honor, digamos que ayer fue el Día Nacional del Ave, y todo este mes es el mes de las aves y en virtud de eso estamos haciendo liberaciones y caminatas guiadas por guardaparques en las áreas protegidas. ¿Estuvieron acompañadas por jóvenes? Vino una escuela de acá de la zona de Rincón, de Merlo, porque es muy importante la parte de educación ambiental. Nos parece fundamental que los chicos aprendan y conozcan cuáles son los recursos que tienen, sobre todo de flora y de fauna, para poder después conservar y protegerlos. ¿Estas acciones van a terminar con el mes? ¿Van a continuar el resto del mes? Todo el mes vamos a tener visitas a las áreas protegidas de escuelas, de primaria y de secundaria. Vamos a hacer liberaciones en todas las áreas. Tenemos caminatas los sábados en distintas áreas protegidas, caminatas de observación de aves principalmente. Y finalizamos el mes en la última semana de octubre en la Quebrada de las Higueritas, donde vamos a tener liberaciones, una proyección de fotos de aves en el zoom del área, y va a ser sensorial porque vamos a poner sonidos de las aves
y vamos a finalizar con una caminata nocturna. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? La finalidad de todo esto es justamente llevar a la gente a conocer cuáles son nuestros recursos, a conocer nuestra fauna, a que les llame la atención, que les genere curiosidad, por qué, cómo, dónde viven, qué hacen, por qué vuelan, por qué en esta época, justamente que es la época de reproducción de las aves, es la época donde se alimentan más, donde empiezan a cantar más. Es mucho tiene que ver con la conciencia ambiental. Muy bien, hasta ahí la palabra de Lara de Nápoles, Ivani. Sí, la verdad que hermosa, hermosa la actividad. Y bueno, mañana hay otra propuesta más. Me había olvidado, vieron que le dije, me voy a olvidar de algo en mañana. Sí. A partir de las 9 de la mañana en la Reserva Mogote Bayo, libre, gratuito, se puede realizar una caminata de observación de aves. Así que tanto los locales que tengan ganas de disfrutar un poquito más del contacto con la naturaleza, como por supuesto los turistas, las turistas que visiten durante este fin de semana, a partir de las 9 de la mañana en la Reserva Mogote Bayo, una caminata de observación de aves. La verdad, hermoso contacto con la naturaleza. Por lo último, por mi parte, tenemos información de que Merlot está con ocupación plena para este fin de semana largo. No me extraña, yo tenía más del 80 de reservas, pero sí, es muy probable que ya estemos al tope. Lo cual, bueno, felices de la vida. Bueno, yo por las dudas voy a ir y pegar la vuelta en el día. A menos que ahí con mandato me hagan un lugarcito. Tenemos un futón acá con mandato, listo. Pero por supuesto, un sobrado. Futoncito, más que eso no me pidas. Ah, no, sobrado, tomamos la cama ahí. Listo. Por el sí, vas a tener que bancar al caniche que se va a subir a darte mimo. Pero no hay ningún problema. Abrazado al caniche y al conejo también, al cabecho. Te juro que te saco foto, Usted no se haga drama, yo voy a dormir ahí abrazado con ellos. Si no, en el patio, en la carpita. No hay drama. Tampoco tanto, che, una paraguaya. Claro, no hay ningún problema. Vani, buen fin de a cuidarse, nos encontramos el martes. Nos volvemos a hablar esta noche, ¿eh? Claro, obviamente. Aquí en la Finur el martes y esta noche. No sé por qué le pregunta, usted va a estar, ¿no? Sí, ahí estaré. No, bueno, porque está. Y bueno, yo soy así, estoy pero no estoy, no estoy pero estoy. Pero claro, usted es una estrella, aunque no lo veamos. Las estrellas están en el cielo. Besos, un abrazo para todos y todas. Tiene razón acá lo que me aporta Molina. Dice que las estrellas están en el cielo y en el mar. Las estrellitas están en el mar, las estrellas en el cielo. Ay, pero se puso re filoso, me encantó. Se ha puesto una camisa que debe estar listo para la fiesta del rencor. Vani, chao, hasta la próxima. Chao. Besos, abrazos para todos y todas. Excelente fin de semana. Gracias, igualmente. 9:22, cumplimos con la pausa y seguimos, dale.